Hola. La cosa política se mueve hoy por un pacto, el del Centro Democrático, con algunos congresistas uribistas de la U, Cambio Radical y el Partido Conservador. Ante el riesgo de incurrir en doble militancia, si se salen de sus partidos o si hacen campaña por otro, el movimiento del expresidente Uribe les dijo a sus candidatos a la Cámara que no postulará nombres del Centro Democrático en sus regiones, con la condición de que ellos no impulsen candidaturas al Senado. O sea, nos hacemos pasito, trabajamos en equipo y en el Congreso nos encontramos. La encrucijada en el alma del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se está resolviendo de una manera muy curiosa. Ramos le dijo al expresidente Uribe que en las próximas semanas seguirá recorriendo el país para medir la respuesta que logra entre la gente. La petición de Ramos tiene una condición y es que quiere estar solo, solito, solo, sin la sombra de Uribe. Esta es una estrategia totalmente diferente a la de los demás precandidatos que más bien quieren pegarse a la popularidad del exmandatario. En caso de que el termómetro no marque, Ramos se haría a un lado y jugaría con el candidato que escoja el Centro Democrático. Hoy en plena audiencia del caso Interbolsa hubo una misteriosa desaparición de un computador. La máquina pertenecía a uno de los abogados de los bancos que participan en calidad de víctimas y que están reclamando su dinero. El disco duro contenía todos los datos que servirían como base para su argumentación jurídica y todo indica que los enemigos de lo ajeno se lo robaron. Como dicen, al caído, caerle. Hoy reunimos al saliente presidente de la Cámara, Augusto Posada, con su ya casi seguro sucesor, Hernán Penagos, que también es del partido de la U. Los dos están felices, uno porque se quitó ese peso de encima y el otro porque le llegó su cuarto de hora. Vean ustedes. No me cambio por nadie en entregarle el cargo. Bueno, pues yo... ¿Y usted no le cambio por nadie? No me cambio por nadie recibiéndolo. Bien, y mi dato de cierre. Se refiere a un exceso de confianza, el del ex vicepresidente Francisco Santos. Nos enteramos de que al enredo que tiene el Centro Democrático para escoger su candidato presidencial le resultó un nudo más. Pacho Santos aspira a ser aclamado por un dedazo del expresidente Uribe, sin pasar por ninguna encuesta, consulta o conclave. ¿Será que Uribe se da esa pela? Estaremos atentos. Juan Eduardo, más noticias. Y escuche todos los días el noticiero de la FM en los 94.9 en Bogotá. Recuerde, 94.9 en Bogotá. Y nos encuentran en @noticierodelafm.